Hola, estoy aquí para hacerles una invitación. He decidido comenzar mi proyecto de televisión a partir del 10 de septiembre. Lo hago, por supuesto, contando con todos ustedes. Y como la verdad se puede decir a cualquier hora, estaré de 11 a 12 del mediodía en Teleradio América y por todas mis redes sociales. Ya lo saben, a partir del lunes 10 de septiembre a las 11 de la mañana, Teleradio América. Edith Febles, La Cosa Como Es. Así anunciamos este proyecto hace exactamente un año. Hoy es nuestro primer aniversario, día 10 de septiembre. Muchachos, un aplauso. Vamos a aplaudir. Oh, estamos felices, estamos contentos de poder celebrar junto a ustedes, todo este equipo, el trabajo de todo un año con la esperanza puesta en hacer más y mejores producciones, sobre todo apegados a la verdad y atendiendo a las necesidades de la gente por una comunicación que le acerque lo más posible a lo que realmente pasa. Así, contarles los hechos tal y como suceden, la cosa como es. Agradezco a todos los que me han acompañado a lo largo de este año, iba a decir de estos años, claro, vengo con años atrás, en otras instancias, en otros momentos, en otros programas, acompañando diferentes personas que han sido parte importante, por supuesto, de mi vida y del transcurrir, sobre todo en el ámbito de la televisión. Pero este año ha sido significativo, ustedes recordarán que fue una salida, digamos casi de emergencia, y en ese momento no pensaba yo tener una iniciativa de esta naturaleza impulsada por la salida de otro proyecto. Bueno, pues surgió esta idea y la hemos logrado sacar adelante durante todo este año. Hoy revisamos los números, revisamos cómo ha sido. Le pido a ustedes que nos comenten, a los que están en nuestras redes sociales, a la gente que me acompaña en ese canal de YouTube, muchísimas gracias, estoy profundamente agradecida. Compartan el contenido como lo han hecho hasta ahora. Yo debo decir que este canal poquito a poquito ha ido creciendo. Un año siendo utilizado de manera diaria, porque aunque yo lo abrí en el mes de agosto, fue en septiembre cuando empezamos a poner contenido, fue justamente el día 10, y ya tenemos 2 millones y se van allá al final acerca de, le dan debajo del recuadro rojo, acerca de, verán, que tenemos 2.101.000 vistas y tenemos 26.399 suscritos. O sea, y creo, no se compran en YouTube, sobre todo cuando es un canal monetizado como este, no hay posibilidad de que yo ande comprando views. O sea, eso no se compra, eso es legítimo, porque de hecho te cierran el canal si hace lo contrario. De modo que estas son personas, muchos habrán repetido a lo largo de este año, les agradezco a los que han mantenido la fidelidad a este programa. 2.101.000 vistas durante todo este año y creciendo. Gracias, por supuesto, por acompañarnos durante todos estos días. Hemos tenido trabajos, hemos trabajado diferentes cosas y bueno, yo les cuento. Tengo un mundo de proyectos en la cabeza porque en eso yo creo que soy como un volcán, como muchas ideas dentro. Lo que nos falta a veces es tener los recursos, es ir agenciándonos. Yo no soy una negociante, yo soy una... Mira, ahí salía yo en azul, me comió el azul ese día. Decía, salí como de esa aura azul y daba comienzo a este programa. Escuchamos un poquito porque así comenzábamos. Este programa, por supuesto, muy animados, felices. Es el primer programa de La Cosa Como Es. Y estoy muy honrada de que ustedes hayan permitido mi entrada en sus hogares. Honrada por la acogida que he sentido por estos días. Estoy feliz porque puedo contar con ustedes desde sus casas, sus trabajos, porque hay gente que me dijo, lo vamos a ver en nuestro trabajo o allí donde quiera que se encuentren. En vivo, hay gente que lo va a ver grabado en la noche. A todos ustedes, saludos. El caso es compartir la cosa como es. No importa el momento, no importa la hora, la verdad no tiene horarios. Pensábamos, ese fue nuestro primer programa, han pasado ya, hoy es día 10, estamos de cumpleaños. Y bueno, dijimos, vamos a echar un vistazo a algunos puntos significativos de los días que nos hacen recordar. Miren ustedes cómo fue el montaje de la escenografía, ahí están trabajando, gracias a tanta gente que colaboró y que hizo posible ese inicio. Ahí tienen ustedes cómo fue que comenzamos hasta que se estructuró finalmente los paneles y demás en una construcción donde he encontrado a lo largo de estos días
pues mucha gente que colaboró desde el primer momento para que esta iniciativa fuera posible. Así que profundamente agradecida de todos ustedes, recordándoles que se pueden suscribir en ese mismo canal de YouTube, se pueden suscribir en el recuadro rojo que ven debajo de la imagen y compartir el contenido. Hay gente que me ha dicho de abrir una hoja de para la colaboración, sobre todo gente que está en Estados Unidos, Patreon, que lo abra, lo vamos a abrir, no insistiré mucho en eso, sino que lo tendré disponible para que aquel que quiera colaborar, podríamos pensar en programas con temas, por ejemplo, podríamos decir, bueno, vamos a hacer tal tema en diciembre, vamos a hacer tal tema en el proceso electoral, lo vamos a desarrollarlo. Yo creo que esa puede ser una iniciativa que puede prosperar. De mis primeras entrevistas, ahí están viendo ustedes, recuerdo Mario Serrano, miren ustedes al superior de los agustinianos en La Vega, esa fue de las primeras entrevistas que hacíamos, ahí tienen cuando lo entrevistaba a propósito de la situación de un sacerdote que todavía está siendo procesado. Días para recordar, momentos que vivimos, agradecimiento eterno a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de este año. Me voy a la pausa, cuando regrese vamos a recordar los videos más vistos, que acumulan más visitas, y los programas donde nos hemos sentido desafiados y que agradecemos la acogida que han tenido.